En el poblado de Maoping, de la ciudad de Jinganshan, detrás del templo del señor Xie, hay un pequeño edificio con paredes amarillas, tejas negras y un tragaluz octogonal en su techo, que es el origen de su nombre. Se llama el Octágono. En esos tiempos, bajo la tenue luz de una mecha, Mao Zedong escribió: ¿Por qué puede existir el régimen rojo de China y la lucha en Jinganshan? Esas majestuosas obras presentaron la idea del régimen independiente armado de obreros y campesinos e iluminaron el camino de la revolución china. El 2 de febrero de 2016, el presidente Xi Jinping llegó a Jinganshan para rendir homenaje en el cementerio de los mártires revolucionarios con una ofrenda floral. En julio de 1922 se celebró en Shanghái el segundo Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Al analizar las condiciones económicas y políticas de China, la conferencia reveló la naturaleza semicolonial y semifeudal de la sociedad china y determinó que el objetivo primordial del partido era implementar el socialismo y el comunismo. Pero la tarea más urgente del momento era derrocar a los señores de la guerra y la opresión del imperialismo internacional, unificar a China y crear una verdadera república democrática. El Congreso fue el escenario de la aprobación de la primera constitución del Partido Comunista de China. A principios de la segunda década del siglo XX, en las calles Chengdu Norte y Xincha de Shanghái, había numerosas fábricas de seda. Era la zona donde se concentraba el mayor número de obreros de la ciudad. Desde su fundación, el Partido Comunista de China centró su trabajo en organizar y liderar los movimientos obreros. Y en agosto de 1921, fundó la Secretaría de Sindicatos de China, desde donde empezó a liderar los movimientos obreros. Bajo el liderazgo del partido, desde la huelga de los marineros de Hong Kong en enero de 1922 hasta la de los trabajadores del ferrocarril Beijing-Hankou en febrero de 1923, una oleada de movimientos obreros empezó a extenderse por todo el país. Desde el otoño de 1921 hasta septiembre de 1922, Mao Zedong, Li Lishan y Liu Shaoqi, entre otros líderes, visitaron empresas mineras y ferroviarias de Anyuan para llevar a cabo una investigación detallada sobre las precarias condiciones de vida de los trabajadores, establecer un club de obreros y organizar la huelga. Gracias a la valentía de los trabajadores, la huelga resultó victoriosa. La huelga de los trabajadores del ferrocarril Beijing-Hankou, que estalló en febrero de 1923, fue brutalmente reprimida por los señores de la guerra. Lin Xianqian, miembro del Partido Comunista, sacrificó su vida por los obreros. Otro mártir del movimiento fue Shi Yang, quien tras ser baleado y mientras agonizaba, gritaba vivas a los trabajadores. Después de eso, los movimientos obreros entraron en un periodo de recesión a nivel nacional. El naciente Partido Comunista de China vio que las fuerzas revolucionarias en ese momento eran mucho menos poderosas que las fuerzas imperialistas y feudales, y se dio cuenta de la importancia de formar un frente unido más amplio. Sun Yat-sen también notó la influencia política de los movimientos obreros liderados por el Partido Comunista de China en el país. Reconoció al partido como una fuerza revolucionaria nueva y vibrante y decidió cooperar con él.
Estas valiosas imágenes históricas registran la participación de los comunistas chinos en los congresos mundiales de la Internacional Comunista en Moscú entre 1922 y 1924. En esos tiempos, el Partido Comunista de China era una rama de la Internacional Comunista. Gracias al apoyo de esta, el partido comenzó a establecer el Frente Unido. En junio de 1923 se celebró en Guangzhou el tercer Congreso Nacional del Partido Comunista de China, en el que se decidió implementar la cooperación interpartidista con el Kuomintang, liderado por Sun Yat-sen, cooperación que permitía, además, que los miembros del Partido Comunista se unieran a título personal al Kuomintang. Al mismo tiempo, el Partido Comunista mantendría su independencia política, ideológica y organizacional. En enero de 1924, también en Guangzhou, tuvo lugar el primer Congreso Nacional del Kuomintang. Entonces se establecieron oficialmente las tres políticas revolucionarias, a saber, la cooperación con Rusia, la cooperación con el Partido Comunista de China y el apoyo a campesinos y obreros. Así se formó oficialmente la primera cooperación entre los dos partidos. Al compás del solemne canto de «Abajo las grandes potencias y abajo los caudillos militares», el Ejército Nacional Revolucionario lanzó la expedición al norte en julio de 1926. Durante la expedición, los comunistas jugaron un papel ejemplar como pioneros. Entre ellos, el regimiento independiente liderado por Ye Ting logró conquistar la ciudad de Wuchang. Este regimiento se convirtió en una poderosa fuerza de combate dentro del Cuarto Ejército, el cual también era conocido como el Ejército de Hierro. Al tiempo que la expedición al norte iba triunfando, los movimientos campesinos en Hunan, Hubei, Jiangxi y otras regiones estaban en pleno apogeo. Algunos oportunistas de derecha que hacían parte del Partido Comunista de China seguían la corriente de pensamiento del Kuomintang y no se atrevieron a apoyar la lucha revolucionaria de los campesinos. A comienzos de 1927, Mao Zedong realizó investigaciones in situ durante 32 días en Hunan y elaboró el Informe de Investigación sobre el Movimiento Campesino en Hunan, en el cual enfatizó en la necesidad de hacer de los campesinos pobres la vanguardia revolucionaria y de establecer asociaciones campesinas y fuerzas armadas campesinas. Cuando la vigorosa revolución crecía como un fuego voraz, Chiang Kai-shek, cada vez más poderoso, fue alentado y apoyado por las potencias imperialistas para continuar generando incidentes en contra de los comunistas. En la coyuntura crítica de la Gran Revolución, los principales líderes del Partido Comunista de China cometieron el error de comprometerse y ceder. El 12 de abril de 1927, Chiang Kai-shek encabezó un golpe de Estado contrarrevolucionario en Shanghai, en el que arrestó y asesinó a numerosos comunistas y revolucionarios. El 15 de julio, Wang Jingwei también destruyó formalmente el lazo con el Partido Comunista de Wuhan, clamando que preferiría matar por equivocación a 1,000 personas antes que dejar que ninguna escape. Fue en ese momento cuando la primera cooperación entre el Partido Comunista de China y el Kuomintang se rompió por completo y la Gran Revolución fue declarada un fracaso. El 28 de abril de 1927, Li Ta-chao, uno de los principales fundadores del Partido Comunista de China, fue ahorcado por orden de Chang Zuolin. En su confesión en prisión, escribió: «Desde que empecé con mis estudios, estoy comprometido con la causa de la liberación nacional. Practico mi creencia, con innumerables hazañas y errores». Ya en el campo de ejecución, el verdugo ordenó a Chen Yannian, secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de China de Jiangsu, que se arrodillara. Chen respondió en voz alta: «Los revolucionarios somos rectos y honrados. Consideramos la muerte como el retorno a nuestro hogar. Moriré de pie y jamás me arrodillaré».
Menos de un año después de la ejecución de Chen Yanyan, su hermano, Chen Xiaonian, quien era director del Departamento de Organización del Comité Provincial del Partido Comunista de China de Jiangsu, también ofrendó su vida valientemente. En Wuhan, Xian Jingyu, una de las primeras mujeres miembros del Partido Comunista de China, no se rindió ante las torturas a las que fue sometida durante la interrogación. Caminó al campo de ejecución y, para evitar que hablara, el verdugo le llenó la boca de piedras y enrolló alrededor de su cabeza un cinturón para que no pudiera escupirlas. Después del sacrificio de Xiang, su esposo, Cai He-sen, apesadumbrado, escribió Biografía de la camarada Xian Jingyu. Grandiosa Jingyu, heroica Jingyu, no estás muerta, nunca morirás. No eres el amor personal de He-sen, sino el amor eterno del proletariado chino. En ese momento, el terror blanco se extendió por todo el país. Sin embargo, como dijo Mao Zedong, el Partido Comunista de China y el pueblo chino no se dejaron intimidar, someter ni eliminar. Se levantaron del suelo, limpiaron la sangre de sus cuerpos, enterraron los cadáveres de sus compañeros y siguieron luchando. El pino y el ciprés muestran su resistencia en el clima más inclemente. Un grupo de firmes revolucionarios como Ye Jiangyin, He Long, Peng Dehuai y Xu Teli se unió al Partido Comunista de China sin dudarlo en tiempos de crisis extrema. Muchos trabajadores y campesinos se reagruparon para formar una fuerza inquebrantable. En la madrugada del 1 de agosto de 1927, bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, más de 20.000 insurgentes dieron inicio a la resistencia armada contra los reaccionarios del Kuomintang bajo el lema Unificación Nacional. El levantamiento de Nanchang, a sangre y fuego, declaró la determinación de los comunistas chinos de desafiar la violenta represión y seguir el camino de la revolución hasta el final. Además, marcó el comienzo del liderazgo independiente del Partido Comunista de China en la Guerra Revolucionaria, la creación del Ejército Popular y la toma del poder por la fuerza de las armas. El sexto día después del estallido del levantamiento de Nanchang, el Comité Central del Partido convocó en secreto una reunión urgente en el número 41 de la calle San Yao en Hankou, conocida como la reunión del 7 de agosto. La reunión resumió las lecciones del fracaso de la Gran Revolución y determinó la política general de la Revolución Agraria y la Resistencia Armada. El Partido Comunista de China, que se encontraba en un estado de confusión ideológica y desorden organizativo, vislumbró un nuevo camino y encendió una nueva esperanza. Mao Zedong señaló con precisión en la reunión: «De ahora en adelante debemos prestar mucha atención a los asuntos militares y debemos saber que el poder nace del fusil». Después de la reunión del 7 de agosto, Chiu Chiu-bai, quien lideraba el trabajo del Comité Central del Partido Comunista de China, quería que Mao Zedong trabajara en las autoridades centrales de Shanghai. Mao le respondió: «No quiero vivir en un edificio alto con ustedes, sino subir a las montañas para hacer amigos». Más tarde viajó a Hunan para liderar el levantamiento de la cosecha de otoño en las fronteras entre Hunan y Jiangxi. Antes del levantamiento, Mao Zedong envió a su esposa, Yang Kaihui, de regreso a su pueblo natal, en Banzan, Hunan, sin imaginar que nunca la volvería a ver. En octubre de 1930, Yang Kaihui fue arrestada. Los enemigos le interrogaron sobre el paradero de Mao Zedong y le ordenaron que anunciara públicamente su separación matrimonial. Yang dijo con firmeza: «Mi pequeño sacrificio aporta a una gran causa. Yo me separaré de Mao Zedong el día que el mar se seque y la roca se pudra».
El 14 de noviembre, a los 29 años, Yang Kaihui fue ejecutada en la colina Shizhiling, fuera de la puerta Liuyang de la antigua ciudad de Changsha. El 9 de septiembre de 1927 estalló el levantamiento de la cosecha de otoño. Una tropa de más de 5.000 efectivos avanzó hacia Changsha en tres grupos. Sin embargo, el inicio fue desfavorable y sufrieron sendas derrotas en Pingyang y Liuyang, tras lo cual la fuerza quedó reducida a tan solo 1.500 hombres. Mao Zedong ordenó entonces a las tropas que interrumpieran el ataque a Changsha y se encaminaran a las zonas rurales y montañosas para reorganizarse. El cambio de la estrategia de atacar las grandes ciudades por la de marcharse hacia el campo marcó un nuevo y decisivo punto de partida en la historia de la Revolución China. Las tropas que ejecutaron el levantamiento de la cosecha de otoño estuvieron 5 días en el pueblo de Sanwan del distrito de Yongxing, en la provincia de Jiangxi, y llevaron a cabo la famosa reorganización de Sanwan. Desde el nivel organizativo, se confirmó el liderazgo del Partido Comunista de China sobre el ejército, lo que consistía en un comienzo importante para la construcción de un nuevo tipo de ejército popular bajo la dirección del proletariado. El 27 de octubre de 1927, Mao Zedong dirigió a las tropas reorganizadas hacia Ziping, en Jinganshan, donde comenzó la lucha para establecer allí una base revolucionaria. En ese periodo, el partido lideró el levantamiento de Nanchang, el levantamiento de la cosecha de otoño, el levantamiento de Guangzhou, el levantamiento de Haelufeng, el levantamiento de Huang'an y Macheng, el levantamiento en el sur de Hunan y el levantamiento de Baese. Zhou Wenyong, Cheng Tiejun, Lu Deming, Chang Tailei, Yun Taiying, Peng Pai y otros jóvenes miembros del Partido Comunista de China entregaron sus vidas heroicamente sin tener la oportunidad de despedirse de sus familias. El costo de los levantamientos fue enorme, pero dejó encendido un fuego revolucionario imposible de extinguir. En abril de 1928, Zhu De y Cheng Yi dirigieron las tropas restantes del levantamiento de Nanchang y el ejército campesino del levantamiento en el sur de Hunan para trasladarse a la región de Jinganshan. A finales de abril, unieron fuerzas con las tropas de Mao Zedong en Longshi, cabecera del distrito de Ningang de la provincia de Jiangxi. Una vez las tres fuerzas estuvieron juntas, se estableció el cuarto ejército revolucionario de obreros y campesinos. Posteriormente, esa fuerza armada cambió su nombre a Ejército Rojo de Obreros y Campesinos. El Ejército Rojo hizo fracasar las sucesivas represiones del Kuomintang y ganó las batallas de Wudoujiang, Longyuankou y Huanyangye, entre otras. Mientras Mao Zedong y Zhu De luchaban en Jinganshan, entre abril y mayo de 1928, líderes centrales como Chiu Chubae y Zhou Enlai, además de cerca de 100 representantes, viajaron secretamente a Moscú en grupos separados. De junio a julio se llevó a cabo el sexto Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el único celebrado fuera del territorio nacional. El sexto Congreso Nacional del Partido trasladó el centro de gravedad de su labor consistente en organizar levantamientos por todos los medios posibles a dedicarse durante largo tiempo al trabajo de masas,
y estableció como tarea primordial del partido el ganar el apoyo de las masas. A finales de 1928, la base de Jinganshan promulgó la Ley de Tierras de Jinganshan. A partir del hecho palpable de la distribución de la tierra, los campesinos pobres pudieron comprobar que el Ejército Rojo realmente estaba luchando por sus intereses. Entonces decidieron apoyar activamente el desarrollo del Ejército Rojo y sus bases revolucionarias. El 14 de enero de 1929, Mao Zedong y Zhu De abandonaron la base de Jinganshan a la cabeza del 4 Ejército Rojo para avanzar hacia el sur de Jiangxi con el fin de aplastar una nueva represión del ejército del Kuomintang. Más tarde, Mao Zedong dijo en un informe al Comité Central, «El 5º Regimiento de las tropas enemigas nos seguía de cerca, con el apoyo de los regimientos civiles reaccionarios. Fue el momento más difícil para nuestro ejército». Además del bloqueo de los enemigos, el Ejército Rojo también tenía discrepancias en la comprensión de algunos temas. Gradualmente surgieron fuertes disputas en cuanto al liderazgo del Partido Comunista de China sobre el Ejército Rojo y en cuanto a los principios fundamentales de la construcción del Ejército Rojo. El 28 de diciembre de 1929, una intensa nevada cubrió el pueblo de Gutian del distrito de Shanhang, en la provincia de Fujian. En medio de ese ambiente hostil, se celebró el 9º Congreso del Partido del 4º Ejército Rojo, mejor conocido como la Reunión de Gutian. Dicha reunión estableció los principios de la construcción del partido con base en la ideología y la política, así como el liderazgo absoluto del Partido Comunista de China sobre el ejército, y permitió el renacimiento del Ejército Popular. Poco después de la reunión de Gutian, Mao Zedong escribió una carta a Lin Biao en respuesta a algunos miembros del partido que habían formulado una pregunta. ¿Cuánto tiempo más durará la bandera roja? La carta hablaba de la situación de la revolución china. Aquí podemos usar un antiguo refrán chino. Una sola chispa puede provocar el incendio de toda una pradera. Es decir, aunque ahora tenemos muy poco poder, nuestro desarrollo será muy rápido. Al final de la carta, Mao trazó un brillante futuro para la revolución en un lenguaje majestuoso y apasionado. Es un velero con el mástil puntiagudo en el mar, que se puede divisar desde la costa. Es el sol matutino y radiante que contemplamos desde la cima de la montaña. Es un bebé que está a punto de madurar en el vientre de su madre. A partir de octubre de 1930, el ejército del Kuomintang lanzó otra represión a gran escala en la base revolucionaria central. Después de 3 victorias consecutivas, el Ejército Rojo logró unir las bases revolucionarias del sur de Jiangxi y el oeste de Fujian para formar gradualmente la base revolucionaria central que abarcaba más de 20 distritos. Esta se hacía eco con la base revolucionaria en Hubei, Henan, Anhui y la base revolucionaria en el oeste de Hunan y Hubei, las que abarcan más de 1 millón de habitantes. Como una llama roja, formaban un gran incendio en la tierra gobernada por el Kuomintang. Al mismo tiempo, iban creciendo varias bases revolucionarias en el sur y el norte del país. En noviembre de 1931 se estableció el Gobierno Central Provisional de la República Soviética de China, en Ruijin, en la provincia de Jiangxi. Fue el primer gobierno de naturaleza obrera y campesina a nivel nacional en la historia de China, y un intento importante del Partido Comunista de China para gobernar en ciertas áreas.
Su establecimiento fortaleció la construcción de las bases revolucionarias, expandió la influencia del partido y del régimen rojo y creó un nuevo panorama en la guerra revolucionaria agraria. Los comunistas chinos, encabezados por Mao Zedong, combinaron las verdades universales del marxismo con la práctica específica de la revolución china en el momento crítico de la revolución, abriendo el camino revolucionario de rodear las ciudades con el campo y tomar el poder por la fuerza en todo el país. El espíritu de Jinganshan y del área soviética formado en la exploración de dicho camino se extiende por el tiempo y el espacio y nunca pierde vigencia. Lleva la aspiración original y la misión histórica de los comunistas chinos y ha creado el gran espíritu revolucionario del Partido Comunista de China.为业征途，每一天都。